De una campaña contra la corrupción, ese flagelo, y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Elías Acosta Matos, buenos días. Muy buenos días. Elías siempre nos acompaña para ponernos un poco en perspectiva internacional. Bueno, has visto todo este tema. A fin de cuentas, Odebrecht no es solo un caso de República Dominicana, sino que Dominicana es parte de muchos países. Bueno, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno histórico que ha venido desde los inicios de la humanidad. Lo primero sería definir qué es la corrupción. Sí. O sea, corrupción no solamente que un funcionario público tome decisiones sobre la base de un soborno recibido de una empresa, ¿no? O para beneficiar a otro político o a un partido o a otro empresario. La corrupción es mucho más amplio, como tú dijiste, poniendo el caso del que vende en el semáforo un producto que no tiene la calidad y te lo vende como si fuera de calidad y permea toda la sociedad. Por ejemplo, hay corrupción cuando usted sobrevalora sus servicios para un contrato, o cuando usted sobrevalora una venta al Estado de un bien o un servicio. Hay corrupción cuando se da dinero negro de la caja B para un partido político. Hay corrupción cuando un político cobra para hacer una votación o promover una ley que beneficie intereses corporativos en su país. O sea, la corrupción es un fenómeno antiquísimo. Ya en el siglo 7 antes de Cristo, en un poema del gran poeta griego Hesíodo, que se llama Los Trabajos y los Días, él arremetía contra su hermano, que había recibido una herencia igual que él, y el hermano había polemizado ante un tribunal, ante un juicio, y el hermano había ganado porque había sobornado a los jueces. Y en ese poema, siete siglos antes de Cristo, Hesíodo dice, bueno, pues ya repartimos nuestra herencia, y tú te llevaste robada mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes devoradores de regalos. Los reyes devoradores de regalos. Quiere decir que ya en esa época, para que la justicia te beneficiara, tú tenías que hacerle regalos a los reyes de manera tal que votaran a tu Estamos familia. Hablando de... Siglo 7 antes de Cristo. Okay. Siete siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero, por ejemplo, aquí en la colonia, que muchas personas la ven como una etapa dorada, de orden, etcétera, es falso. El colonialismo español fue uno de los más corruptos en la historia de la humanidad, al extremo de que los reyes, para evitar que les robaran los caudales de la corona, sobre todo estando tan lejos como aquí en América, instrumentaron una serie de medidas y hubo dos principales para tratar de atajar el mal de la corrupción. Una era los juicios de residencia. Hay una muy buena obra escrita sobre la historia del derecho dominicano de Wenceslao Vega, en la cual se describe lo que era un juicio de residencia, que no era más que todo gobernador, capitán general, presidente de la Audiencia Real o todo alto funcionario que cesaba en su cargo, venía y se le sometía a un escrutinio de toda su trayectoria y de sus bienes y de los atropellos o decisiones que pudo haber tomado. Eso tenía que rendir cuentas. Rendir cuentas y podía terminar en prisión.
podía terminar perdiendo todos sus bienes y en prisión. De hecho, el primer juicio de residencia en América se hizo en 1509 aquí, en la Española, cuando cesó Obando su cargo como gobernador de la isla, y Diego Colón lo sometió al juicio de residencia. Un siglo después fue muy famoso también el juicio de residencia contra Osorio, el de las devastaciones. En 1608 se le sometió al juicio precisamente por la forma en que había llevado a cabo la devastación. De forma tal que ese es un ejemplo de que estamos ante un fenómeno antiquísimo. Y si queremos recordar algo, Trujillo era un sobornador y un corrupto por excelencia. Recordemos que llevaba siempre un maletín de dinero con unos 100 mil dólares y 200 mil pesos, que incluso en el momento que lo ajustician, el 30 de mayo, lo capturan, lo toma Inver, lo entrega a Juan Tomás Díaz, y este dice, el maletín del jefe, porque era el maletín de los sobornos. Era lo mismo el hombre en maletín, lo que era Trujillo. Ah, por eso de ahí que viene el hombre en maletín. Probablemente. Se mareaba el dinero en físico. Entonces, fíjate, además no es solo un problema del tercer mundo. Porque nos han querido vender la imagen de que somos países que no nos desarrollamos porque somos corruptos. Mira, los mayores escándalos de corrupción mundial han tenido lugar en países del primer mundo. Por ejemplo, el escándalo de Enron, sí, la gran compañía de Texas de energía, que en el año 2000 estalló y que arrastró consigo a una de las cinco más grandes empresas consultoras y auditoras del mundo. Ese escándalo en una empresa que facturaba en el 2000 111 mil millones de dólares anuales y tenía 22 mil trabajadores. Y el escándalo estalló de forma tal que le costó a los inversionistas, a los tenedores de bonos de la empresa, 11 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras realmente enormes. Hay una larga galería de políticos norteamericanos presos a través de la historia por escándalo de corrupción, entre los cuales quiero recordar a Spiro Agnew, que fue vicepresidente norteamericano y, aunque no fue a la cárcel, sí quedó convicto como un corrupto. ¿Qué tipo de corrupción? Aceptar sobornos para promover determinadas leyes o tomar acciones ejecutivas que beneficiaran al grupo. Mira, en el Congreso norteamericano, en el siglo XIX, a fines del XIX, la cuestión de la independencia de Cuba se llevó muchas veces. Hubo muchas polémicas alrededor del hecho de si se reconocía la beligerancia de los cubanos en su lucha por la independencia. Y ya se sabe que un representante de Cuba en Nueva York, don Tomás Estrada Palma, que fue el primer presidente luego, ya se sabe que pagaba cada discurso de cada congresista a favor de la causa en una tarifa fija. Se sabe que eran $500 cada discurso a favor de la independencia de Cuba. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del Congreso de Estados Unidos y estamos hablando de una causa noble como era la independencia de Cuba. Entonces, lo que estoy diciendo no exime de culpa o de brecha, ni reduce para nada la necesaria sanación que debe haber alrededor de ese fenómeno en toda América Latina y parte de África. Sí. Porque Odebrecht también tenía negocios en Mozambique y en Angola. Uh-huh. Y hay que decir también, o sea, lo que estoy diciendo... Y pagó sobornos. Dos de los 12 países. Y en Estados Unidos, que no hemos hablado de los sobornos de Odebrecht en Estados Unidos, pero también hay que decir algo que también se olvida. Esto no empezó con Lavallato en Brasil, ni empezó con el juez Moro. El que empieza el análisis, el estudio y la investigación de Odebrecht es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y enseguida circula investigaciones similares a 12 países, entre los cuales habían estos dos africanos que dije y el resto de América Latina. Hay quien dice incluso que en el momento en que se hace, que es posterior a la crisis enorme de la cual no ha salido el sistema del 2008, los Estados Unidos y las compañías constructoras norteamericanas también con Odebrecht se quitaban un rival que los había desplazado del mercado latinoamericano y empezaba a desplazarlo del mercado africano. Quiere decir, veamos también a Odebrecht como, no solamente como lo que es, un gran destape de una corrupción tremenda que ha llevado a más de 10 ex presidentes latinoamericanos a prisión y el suicidio de Alan García en Perú, sino también lo que es, o sea, una herramienta geopolítica en el momento preciso para cambiar gobiernos incómodos y para garantizar las ganancias de las transnacionales norteamericanas. Yo debo decirte también, por ejemplo, que no es solamente Enron.
En Colombia se dio un escándalo con una empresa también de Texas constructora, que se llamaba Ficar, que le costó a los contribuyentes alrededor de 4.000 millones de dólares. Y era una empresa norteamericana, no brasileña. Esos escándalos de otro tipo, sobre todo de países desarrollados, se ponen más pequeños, se van marginando y se disuelven. Hoy importa Odebrecht por las cosas que ya he dicho, pero Odebrecht no es ni la única ni la primera. Habría que preguntarse, yo creo que tú te lo preguntaste al empezar esta parte del programa, de por qué razón se produce toda esta pudrición, toda esta plaga que lo penetra todo, esta que peste. No se detiene ante ninguna puerta, que es capaz de llegar hasta personas que se pensaba que eran honestas. ¿Te parece si dejamos esa pregunta abierta y la respondemos cuando volvamos a esta pausa? Vamos a la pausa y seguimos hablando con Eliades Acosta Matos. Agradezco a la gente que también está participando en nuestro chat. Vamos a poner algunas de sus opiniones. Pueden opinar también. Así que hacemos el cambio y regresamos de una vez.